Buenas noches, les saluda Maricela Araníbar. Hoy jueves 15 de diciembre del 2011 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, informó que la tasa de crecimiento de la economía peruana en el mes de octubre fue de 5,12%, una de las más bajas en 2 años. La Bolsa de Valores de Lima tuvo un comportamiento volátil durante la presente jornada, operando al alza en línea con los principales mercados internacionales, quienes mostraron optimismo frente a la exitosa subasta de los bonos españoles, así como las noticias sobre la disminución en las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. En el plano local se conoció que la tasa de crecimiento de octubre fue menor a lo esperado. Al cierre de la jornada, el índice general subió en 0,43%, cerrando en 19.389 puntos. El índice selectivo avanzó en 0,38%. El índice nacional de capitalización, el INCA, creció en 0,57%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo creció en 0,54%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Los dos subsectores que tuvieron el mayor descenso fueron telecomunicaciones y bancos y financieras, mientras que los dos subsectores que presentaron el mayor crecimiento fueron juniors y agropecuario. La negociación en la bolsa registró un volumen de 26,5 millones de soles, siendo la acción más negociada la de Alicorp con 3,8 millones de soles. A pesar de que en el inicio de la sesión el precio del oro llegó hasta los $1,589 por onza, este retrocedió en 0,61%, siendo el precio de cierre en $1,577 por onza. Por otro lado, el cobre tuvo el mismo comportamiento, el precio de cierre fue de $329 la libra, registrando un retroceso de 1,17%. Este deterioro muestra la preocupación de los inversionistas frente a una probable desaceleración en China, debido a que presentó su primera caída interanual en una inversión extranjera directa en 28 meses. Finalmente, el nuevo sol se mostró estable al término de la sesión de hoy, debido a que el equilibrio entre la oferta y la demanda de moneda extranjera da una mayor cautela de los agentes económicos. De esta manera, el tipo de cambio terminó hoy en 2,697 soles por dólar, nivel similar al de la víspera. La cotización de venta del dólar en mercado paralelo se situó en 2,71 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2,8 soles en promedio. Las bolsas de Estados Unidos tuvieron un comportamiento mixto a lo largo de la semana. Sin embargo, el día de hoy, el Standard & Poor's cerró en positivo con 0,32%. El Dow Jones avanzó en 0,38% y el índice compuesto Nasdaq subió ligeramente en 0,07%. Los mercados se mostraron optimistas frente a la disminución en las peticiones por subsidio de desempleo en Estados Unidos. En total, el número de peticiones fue de 366.000, número menor al de la semana pasada, que alcanzó los 385.000. Por otro lado, el retroceso en la producción industrial de Estados Unidos del mes de octubre fue lo negativo de la jornada. En cuanto a las bolsas de Latinoamérica, estas cerraron con resultados mixtos.
Es así que el índice IPSA de Chile cerró en positivo con 0,46%, mientras que el IGBC de la bolsa colombiana cayó en 0,76% y el Bovespa de Brasil también retrocedió en 0,56%. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, informó que la tasa de crecimiento de la economía peruana para el mes de octubre fue de 5,12%, la menor tasa en casi 2 años. Sin embargo, el sector pesca fue el que tuvo mayor expansión con un crecimiento de 32,53%. Por otro lado, las bolsas europeas cerraron al alza debido a la exitosa subasta de los bonos españoles. El monto de la colocación fue de 7,8 millones en bonos a 4, 9 y 10 años. Sin embargo, las tasas de interés de las colocaciones tuvieron un ligero aumento con respecto a la última subasta. El índice de la Bolsa de Londres, el FTSE 100, aumentó en 0,63%, mientras que los índices de las bolsas de Frankfurt, París y Madrid aumentaron en 0,98, 0,76 y 0,84% respectivamente. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB Valores Perú Solfin SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentra en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.